pensamientos teño, yo me siento así, me siento como que no estoy eh, no me estoy sintiendo bien, no estoy pensando bien y, y, y uno llega como a sentir, llega como a sentir, ¿cierto? No sé quién concorda conmigo, como que cara, qué cara tan negativo que usó qué cara tan negativo, que, 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 que caca de, de pensamiento, ¿no? Voy a hablar así, que caca se fala en español merdas, si entre amigos... Eh, de pensamiento que uteño, no me programé, preciso hacer PNL, PNLA, la PN, eh, déjenme falar una cosa, me falar una cosa, eso es lo más normal el mundo, o más normal el mundo. Eh, nuestro cerebro está programado, está hecho para, para ir como un caballo, un caballo así el cual eh, ningún... Eh, dirige, ¿eh? dirige ninguém, un caballo que va para la volta para acá, ven para la salta por aquí, salta pelo, pelo un ponte, o sea, fuera de control absolutamente y déjame falar hablar algo que que, que, que siempre, desgobernado, brigada Rafaela, eh, déjame falar hablar algo que, que es cierto y siempre hablamos de mentores y nos enseñó, no son mentores, mi primer mentor nos enseñó eso, nos enseñó que, que, que o suceso y quiero que anoten eso, quiero que anoten eso, es una de las frases que yo más amo y una de las frases que me, me identifica. Estos días, gente, me estaban preguntando aquí, estamos haciendo un canal de YouTube, Nos está, Auba está haciendo un canal de YouTube y junto con Sergio están los dos ahí haciendo ahí cosas y me falaban me fala una frase, me, me, me fala una frase que identifique a vos, yo estaba pensando y finalmente a frase que escolía, estaba entre dúas frases. Una era, eh, primero vos ese faz forte e depois ven o suceso, e eso é algo ben importante para entender. E a outra frase era, o suceso é un um estado mental. O suceso é un um estado mental. E eso era unha frase que falaba meu primer mentor, Y cada vez que le falaba eso me daban la cabeza, me daban la cabeza, me daban la cabeza, yo no entendía, yo lembro que ficaba en la primera fila dos eventos oleando él y cara, ¿cómo este cara fala que os suceso un estado mental? ¿Cómo eu pozo tener ese estado mental? Ese estado mental que me faz que cuando yo falo con una persona, se seira sin precisar hablar se irá algo diferente ese cara percibe en mí que hubo un serio ese no preciso ni, ni, ni falar hablar para comunicar es como que está dentro de mí es una presencia es una identidad que, que, que se empodera dentro de ti es como si vos estuviera absolutamente voy a hablar así eh, poseído eso es como poseído voy a hablar así poseído por, por, por un ser, un ser que un ser, voy a hablar así, do suceso, voy a hablar así. Y que vosé ten seguridad, y que vosé cuando va a hacer negocio, cuando conoce a las personas, las personas gostan de vosé O sea, vos es una persona que normalmente gusta para los demás, que las personas acrediten en vosé y eso, voy falar hablar muy tallense, eh, hasta que, hasta que soy, eh, voy a hablar así, hasta que se ten que nacer con eso, ¿no? Es que eu no nací con eso, eu no, no nací con eso. Me upae me falaba que era esto, me me falaba que era la otra. Mi profesora de pequeña me falaba que era bugo. Cualquier cosa os de todas las cosas y no es cierto. Y deís a te falar una cosa y quiero que anote eso y quiero que voses siempre que entren en una sala de entrenamiento conmigo, por favor, por favor, siempre vengan. eh, para recibir o melhor, eu sempre vou dar o melhor, veñan con, con, con un cuaderno, unha libreta, porque eu quero que você anote algunhas coisas, eu quero que você anote que suceso, suceso e preparación. Entendan iso, suceso e preparación. Quero que alguén que está aquí no chat escriba, por favor, en portugués o que eu estou falando. Suceso e preparación, no ten más, no ten segredo. A diferencia entre eu y vos, y, y obrigado, suceso es preparación, A diferencia entre eu y cualquier persona que pueda estar dentro de esta sala, y muchas personas falan, no, porque él es, es esto, él es lo otro, es lo otro, eu te falo. Obrigado pelo cariño y pelo respeto, más eu no soy más que ningún, nada, absolutamente nada más que ninguna de las personas que están en la sala, juro. No sou máis, posso, ego, tanto como cualquier un, um, faço todas, cualquiera, coisas que face cualquier un, um, só so que eu, eu sí si que sento, sento, sento un, un grande fome de preparación. Eu sou unha persoa que está, vou te falar así, quero que se entenda ben, non quero ser arrogante, sou unha pessoa que está moito preparada ou seja, non preparada en cuanto a que eu me acho máis, non, preparada en cuanto a a quantidade de información que eu tomei, a quantidade de información que eu adquirí, a quantidade de información que eu aprendí, as cantidades de libros que eu li, as cantidades de conferencias online no YouTube que eu vi, a quantidade de eventos e eventos e eventos e eventos e eventos, e eso sí, inúmeros eventos que eu eh, asistí, de mentores en la primera línea a cuantidades de, de, de kilómetros que con, pude hacer para una palabra clave me preparar me preparar me preparar preparación cualquier otra es preparación y, y, y esa es la diferencia de, 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 de cualquier persona que tenga suceso cuando voses vean y quiero que entendan eso y eso es para que voses comiencen a acreditar en voses a sea, yo descubrí que cualquier persona puede hacer, más cualquier persona simplemente que se prepare o que tenga que se preparar para desenvolver una actividad. O sea, cualquier persona puede tener suceso en este negocio. Y e eso lo aprendí. Lo aprendí en em cuanto a años y e años y e años de ver personas de todas las edades... de todas las edades... De ter suceso, desde meninos de 24 años, haciendo un millón de dólares por año, a meninos de 28 años, haciendo un millón de dólares por mes, a personas de 70 años, eh, multimillonarias, para no hablar de cuantidades, a personas que durante toda una vida fueron lendas dentro de este negocio, todas y e cada una de las personas, todas y e cada una, vi personas de todos los tipos. Vi personas gagosas, gagosas literalmente que no son capaces de hablar direito que tienen que como que cantar para para hacer una palestra, tienen que cantar, na 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 na, tienen que cantar para poder hablar porque son gagosas, vi personas sin pernas, vi personas sin brazos, vi personas sin cabeza, entendieron, sin cabeza hablar, es una piada, una piada. Más vi personas de todas los 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 jeitos suceso y juro que todas las personas que están dentro de la sala todas voces son lo suficientemente boas están suficientemente boas preparadas de usted dio una cabeza que piensa de usted dio unos brazos una boca una fome un espíritu de querer algo más de la vida te dio un sueño te dio un, un, un carácter a, a para se enfrentar con la vida, y se puede hablar así, para se defender con la vida, para crecer con la vida, suficiente como para tener suceso en este negocio. Y falo así, tener suceso en este negocio no es nada de otro mundo. Si usted me está falando no, es que eu quiero ser, no sé, eh, voy a inventar, presidente de gobierno, presidente de gobierno, hoy en em día también no tan difícil ser presidente de gobierno, más imagina una cosa, eu quiero ser, claro, eso ya es otra cosa, eso ya para otras pocas personas, más tener suceso dentro de este, dentro de esta profesión, eu falo cualquier persona y eu quiero, eu quiero falar, está ahí, vale, eu quiero falar eh, rutina, rutina que eu personalmente tengo y e es lo que me hace eu tener un estado mental, mental, he tener un estado mental eh, absolutamente, voy a hablar así, fuera da, da mi curva, voy a hablar así. Un estado mental, para mí, normal, puede estar un estado mental 5, vamos a hablar un, un número del 0 al 10, un estado mental normal, para mí, 5, eh, me levanto, acordo por la mañana, es eh, un ejemplo, puedo tomarme un café, puedo pegar o celular, es eh, un ejemplo, es eh, un ejemplo, puedo pegar o celular, puedo me poner a hablar con algunas personas y e comienzo a me, en esa rutina matinal, comienzo a verme un... No sé, me os e me envió algunas cosas, aquí tenemos una persona que hizo esto, eh, abro WhatsApp y, y eso me a enfrentar, voy a hablar así, con algunas circunstancias que voy a decir una cosa que nunca van a ser las perfectas para vosé Nunca vivimos una circunstancia perfecta, ya te quiero pegar una vacina, nunca es época dourada perfecta, nunca. Eso es un sueño. Mas nos tenemos que tener claro que ahora, ahora tenemos que gestionar a temporada que tenemos. Entonces, ¿qué acontece? Yo abro WhatsApp, es un ejemplo, que no así como paso, mas cuando no me preparo, esto es lo que acontece. Y e, e comenzo y e veo un um problema, y e veo no sé otro problema, ay, ah, e ahora tengo que hablar con esta persona, no sé, e y esta cosa que aconteció, um es un ejemplo. Y no sé a quién voy a cadastrar ahora, es otro ejemplo. Y preciso cadastrar a alguien, y no sé cómo hacer esto, y también tengo que hacer esto otro. Y comienzo a, me, comienzo a, a, a correr una maratona, voy a hablar así, eh, de energía, de energía que no estoy pronto, no estoy pronto, no estoy en un estado mental óptimo para enfrentar eso. Emma, quiero hablar una cosa: eh, eso es un hábito. Es un hábito y las personas que trabajaron conmigo personalmente, eh, ellas me dieron de me preparar siempre. Eh, yo me lembro mucho cuando trabajamos juntos, por ejemplo, con, con Rodrigo Mileo, con Lilian, con, su, con Susana, con, con Camila, que está en la sala, yo, eh, personas de Curitiba, ¿está bien? Y, y cuando estábamos en una época de construcción y, y recibíamos un monto de presentaciones, 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 eh, antes de cada presentación, no sé si alguien de aquí de la sala que me vio, que me conoce muy bien, puede hablar qué faso antes de cada presentación. Alguien puede hablar, alguien que me conoce, qué faso antes de cada presentación, antes de cada palestra. Rodrigo Mileo está escribiendo aquí, Susana está escribiendo. Vay no bañero, eres fala. Sí, voy no bañero, sí, voy no bañero. Mas no voy, no voy a bañero. Voy, voy, voy a meditar, como está hablando. Voy me preparar. Voy a preparar, ya. Voy a entrar en un estado mental, mental en el cual mi mente precisa y e esto sabe de suceso y e esto vos estará pensando, cara, yo para tener suceso tengo que hacer eso, tengo que me preparar mentalmente. déjame meter falar en em español. Por supuesto, se fala en em español. No sé cómo se fala en em portugués. Con certeza, suceso es un um estado mental. Entonces, ¿qué acontece? Yo quiero te hablar te, te como hago. porque algunas veces, ¿quién, se aco ¿quién acorda la mañana? ¿Quién acorda la mañana? Y siente como que no está en su 100% pronto para cara. faz una entrevista y me como el que tenga una frente. Fas una presentación y falo cara. Si vos no entras en este negocio, está maluco. Es una absoluta, eh, como es la palabra? Irresponsabilidad financiera no hacer este negocio. Cara, el amor de Dios, si el mundo... Se está yendo a la mierda. Este negocio, lo único que vos podéis puede hacer, que, que, ¿me quiere hablar cuál es su plan? ¿Vos está. Cara, me fala ¿Cuál es el plan mejor que, que el que te acabo de presentar? Me apresenta el plano. Yo quiero saber su plano, a ver si es mejor que el mío. Vámonos. No se sienten así, tabón. Entonces, ¿qué acontece? Esto, yo quiero que toda la gente que está en la sala, y e quiero que se duplique, quiero que se duplique, quiero que vos se tome esto como una cultura. o primeiro do días, o primeiro do días, quero te falar que é lo que eu faço, persoalmente. E non te vou describir, non? Acordo pela manhã e justo, vou te falar unha coisa que non faço. Algo que non faço pela manhã é pegar o celular. Algo que eu non faço pela manhã é pegar o celular. Cando eu acordo pela noite e deixo limpo o celular, eu pego modo vo, modo avión, se fala en español, modo vo, eu pego modo vo Yo voy a dormir y cuando yo acordo, pela mañana, yo no desligo o modo vo. No puedo, modo avión aquí también. Obrigado, y Rafaela. Yo no desligo o modo avión. Porque mi mente no está pronta, no está en un estado mental. Mi subconsciente está absolutamente abierto. Yo no puedo recibir la información que el mundo me está trazendo. Yo no puedo recibir una información que un mundo me está traduciendo porque o subconsciente atrae todo eso. Algo que yo hago, e, y e no voy a hablar todo lo que hago para que ustedes no hagan que mucha cosa, eh, meditación me gusta, mas no siempre hago meditación cuando acuerdo, no hizo, mas es algo que tengo que hacer. Y e las personas que e convivieron conmigo, y yo conviví con ellas, saben cuando yo acuerdo que siempre levo una mano, siempre, siempre, siempre. Y voy a hablar, pelo menos, cuánto tiempo eu preciso en función de la casa en la que estoy, en función de si estoy en un Brasil, si estoy en una casa de un líder, en la casa de otro. El hábito tiene que ser diferente porque a veces no, no consigo que sea a la misma hora, mas yo de jeito natural, si yo estoy en una casa, como a mayoría de personas estamos, pelo menos ahora, eu acuerdo y las primeras dos horas, dos horas, dos horas, son de lectura. Son de lectura. Las primeras dos horas son de lectura. Calvin, eh, no hago reprogramación mental. Sé lo que es, sé lo que es porque fiz, vamos a hablar así, experimenté, medité, más no, más audios muchos. Cuando yo no quiero leer, cuando yo no quiero leer, eh, eu escuto audios. Mi iPhone, aquí quiero que vean mi iPhone. Van a ver aquí mi iPhone. Eh? dame un segundo, mi iPhone, para que vean, si yo abro aquí, justo, yo abro aquí mi iPhone, y yo toco aquí, aquí se está reproduciendo un audiolibro, un audiolibro que es de, de Trump, y ven que se está reproduciendo por, por una hora, una hora y media, leva un poco más, y esto, esto son audiolibros también, aquí ahora, son audiolibros, audiolibros, audiolibros audiolibros, audiolibros Audiolibros, audiolibros, más. Cara, si, si no tengo suficientes audiolibros, yo tengo más aplicativos. Tengo otro aplicativo que puedo abrir y no te estoy falando de Esto es solo dentro de tu celular. Y e yo tengo aquí aplicativos que puedo abrir, que puedo abrir, que puedo abrir. Están viendo John Maxwell, ta, 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 ta. Y e dentro de cada uno tengo audios. O sea, ya, cuando. Si yo no estoy lendo, si no estoy lendo, estoy escuchando. Si no estoy leyendo, estoy escuchando. Más mi, mi mente tiene que estar como se recarregando. Porque llega un. A mente, a mente, no tener eso, es eh, como un arma. Es eh, como un arma. A mente es eh, un arma. Eh, se fa la arma, como una escopeta, como un arma, un fusil, un rifle de asalto, ¿se entienden? Como para la guerra, ¿se entienden? Y la mente hizo la mente tiene que, ten que focar igual que un arma y una vez que foca ta, 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 ten, ten, que, ten que tirar un bazooka exactamente. Y, y, y qué preciso tirar con la mente. Cara, si eu de eso que te que, que me meta merda, ¿qué es lo que tira a este arma? Merda, merda. Cuando yo falo con las personas, ¿qué es lo que falo? falo merda evidentemente, porque estoy escuchando que si corona por aquí, que si corona por allá, que ya se murió este, que ya se murió el otro. Entienden? Entonces, uno de eso que entre nada, mi cabeza está blindada. Yo recibo whatsapps de muchas personas, voy a hablar así, que ni escuto. Voy a hablar así, siento mucho. Es que hay más personas que yo sé que no voy a ninguna parte con eso, ¿eh? ¿no? Más personas que me escriben que no escuto, o personas que me escriben o que me hacen audios que no escuto o no respondo. Mas, ¿Por qué? Porque a mente, después, quiero que entiendan una cosa. No sé si se vos entienden lo que un. Um... La abundancia de corazón. La abundancia de corazón fala a boca. Parabéns. Adoro esa frase. Pueden anotar. Es una frase muy toboa. Este... No sé si se vos saben lo que eh... dentro de Google dentro de google dentro de nuestro computador una barra de pesquisa na cima tenemos una barra de pesquisa que nos pegamos ahí cosas una frase un libro cualquier cosa que quiero pesquisar y busco tabón tenemos un apartado que se llama historia u en portugués se llama historia u alguien me ayuda se llama historia u también o sea en, en español se llama historia u historia u no sé si en portugués también se llama historial histórico histórico Ta y que vosé abre ahí, abre el histórico y vosé ve ta 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 ta, ta os últimas pesquisas y fican ahí, fican como a ¿eh? Como para qué? Para que vos vaya y, y lembre que estaban ahí. Y cuanto más tiempo pasa, más va ir pesquisando otras cosas, va pesquisando otras cosas, ese histórico va descendo, va descendo y siempre ten a siempre ten a mao o primero que vosé pega e eh, último que pesquisó, está bueno, bon? ese el histórico. Quiero que entendan una cosa, nos a mente, nos afala, nuestro corazón, chira o primero que pega o primero que dispara, nos a mente, histórico, Eo histórico, a mente como mismo histórico que el de Google, mismo, abre y lo último que eso tive histórico reciente... exactamente, y eso es lo que está hablando. Y eso es lo que está atrayendo. Y eso es lo que te está creando el estado mental y el estado emocional directamente. Y no se puede emprender más de mismo sitio que no se puede hacer nada. Te, te falo, nada, no se puede hacer nada si no es con un estado mental. No se puede ligar sin un estado mental, no se puede apresentar sin un estado mental, no se puede hacer este, una palestra sin un estado mental. Quiero que imaginen cuando los jugadores de fútbol antes de salir al campo de, de, de juego, ¿qué o qué los hacen? ¿Qué hacen los jugadores de fútbol. Quiero que, que me escriban en no el chat qué hacen los jugadores de fútbol. Ellos oran, ellos se concentran, ellos tiran de su mente el mundo, tiran de su mente los a la esposa, que es las cosas más importantes que hoy historiado, y e las más, tiran los problemas, tiran dívidas, tiran todo, porque cuando abren los ojos, están... Él, el, es el, 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 un Terminator. Él un exterminador de campo de, de, de fútbol, Cristiano Ronaldo no es el mismo Cristiano Ronaldo cuando está jugando con un filio y está con su filio jugando a bola en la casa o jugando a, a, jugando a TV que cuando está en el campo de fútbol. Porque cuando está en el campo de fútbol o cara es un depredador o cara o es un killer o cara no 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 pensa en otra cosa. Quiero que vos imaginéis. Cristiano Ronaldo no terreno de juego con actitud de mental, con estado mental de cuando está con su hijo jugando a la PlayStation. ¿Asan que daría suceso? No. ¿Asamos que, que no son emprendimiento no son multinivel, no son suceso Es diferente. Puede asar, mas no es cierto. Es exactamente la misma cosa. Y o primero dos días que tenemos que hacer, tenga más agenda, tenga poca agenda, a prioridad de. Voxe non pode você non pode, ni ten, ni deve começar a falar con ninguén Do planeta Terra Até que você se sienta Forche Voxe non pode Non pode, porque o mundo A vida, vou te falar así Sin azúcar A vida é un um campo de futebol A vida é un um jogo, un um partido É um momento, agora, estamos jogando no temos tanto tempo Achamos que a vida é moito Es muy grande, hacemos que la vida son un, un, un milenio, son mil años, gente, gente. Tenemos una esperanza de vida aproximadamente de, voy a hablar, no me leo dos casos, 90 años, Pel amor de Dios, una tercera parte do día la pasamos durmiendo, ya son 30 años que no vemos. Los primeros 15, 20 años los pasamos estudiando y, y ya prácticamente nos aposentamos a los 70. Cara, si pensamos realmente de terreno de 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 terreno yogo, de no estamos viviendo ni 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 20 años, iba a hablar 30, no existe 30, no estamos ni 15 años, no terreno de yogo, de una vida que estoy hablando de una persona absolutamente longe, estoy hablando de una persona de 90 años. Tenemos que dar cuenta que cada día es un um partido de fútbol, no tenemos o luxo, no tenemos o luxo, pelo amor de Dios, no tenemos o luxo. De ir pela vida sin actitudes. Eso es fracaso absoluto. Ten que estudiar, por favor, ten que estudiar a vida de personas de suceso. Ten que estudiar a vida de personas de suceso para vos identificar, para vos poder espelear eso. Y yo voy a falar. o primero que yo pelamaña pela yo ya, desde que Hats comenzó, desde que Hats comenzó con el celular, este, me disculpan, desde que comenzó con el desafío. De, de leer libros todas las semanas, eu li a 21 leyes irrefutables de la lideranza, eu li, o efecto compuesto entero, li efecto compuesto entero y ya levo, ya levo como aproximadamente así, esto es como de un día y medio, de uno de mis libros favoritos, favoritos, que este libro no voy a leer en una semana, porque este libro, yo leo este libro dos horas a un día. 2 horas al día, más cara, sin celular. Sin celular, modo avión, sin celular, 2 horas al día. Taubes, Taubes. Déjame te hablar, pego 45 minutos pela mañana. Taubes después de comer pego media hora y pela noche antes de dormir o último que voy con eso a la cama y quiero que escuten eso y y, y no eso, eu vou dormir con esto. Si no voy con esto, porque es un libro, eu voy con un audiolibro. Más yo no voy con coronavirus, yo no voy con. O último que tengo que llevar a mi cama, es eh, libro o metas. Algo que yo amo es eh, ir con metas a la cama. Yo me dormir con metas. Yo me sintiendo absolutamente avanzando hacia las metas. Porque, porque el cerebro, o subconsciente, eso trabaja toda la noche. Nunca duerme o subconsciente no, no, no duerme. Desde que nacemos hasta que morimos, es in, ininterminable. El subconsciente está trabajando, está trabajando, está trabajando, está trabajando. Y trabaja con una información, esa, ese, ese arma que o subconsciente, trabaja con o que nos estamos dando de comer, con el alimento que estamos dando. Entonces, ¿qué acontece? Yo eh, estaba hablando, estaba hablando con una persona que International, que es International Director. da, incruises y no último mes, no último mes, casi llega executive, casi llega executive, fiz máis de 2.000 pagamentos y su equipo creció por en cuanto todo planeta Tega, todo planeta Tega está dando un paso atrás pelo corona, ese equipo casi avanza de patamar y un 80% de retención y estaba falando con él falaba, cara, Me falaba qué está aconteciendo, qué están haciendo. Y él le falaba, "Todo mi equipo, todo mi equipo a prioridad, a prioridad una hora de lectura hoy día. Una hora de lectura y e después pueden trabajar." Y él le falaba, "Prefiero que leyan, prefiero que leyan y que no prospecten." Así falaba o cara. "Prefiero que leyan y que no prospecten y que no hagan trabajo ese día." Oye lo que falaba o cara. Prefiero que leyan una hora y e que no tengan tiempo para prospectar a que prospecten sin leer. Olía qué cosa! Prefiero que leyan y e tengan un um estado fuerte. Y e, aunque no tengan tiempo para prospectar, a mañana sacarán tiempo porque ten la mente fuerte y e e a mañana e va a volver al ataque y va a volver a leer y va a trabajar a que va a trabajar con un um estado mental fraco, fraco. No se prepara, no ten estado mental forche. e va a falar con as persoas. Van a morir, van a morir, o corona va a entrar nas súas mentes, va a entrar nas súas vidas e o corona é unha circunstancia a máis. Creo que entendan unha coisa, O corona é algo extremamente pasaxeeiro. Se fala pasaxeiro. Por moito tempo que dure ou pouco tempo, no teño ideia porque non está en no meu control e non me interesa é absolutamente pasalleiro. Tivimos outras plagas, tivemos outros virus, tuvimos moitas coisas, tuvimos moitas crisis do mundo, tuvimos moitas coisas, o mundo entendan unha coisa, son ciclos, sube, baixa, sube, baixa, sube, baixa, sube, baixa, se llame Corona, se llame Wall Street, se llame como se llame, se llame Lehman Brothers, se llame como se llame, esto é algo cíclico, o sea, Ya estábamos prontos para esto. Ya estábamos prontos para esto. Si a alguien le, pi, le, le pega una recesión, una crisis de sorpresa, voy a hablar así, cara, acorda para vida. Acorda para vida porque te falo otra. En cinco a siete años llega otra. Tal ves menos. De cinco a siete años, ven otra. O sea, ya, mi pregunta es te pillar, te pegar, te encontrar a siguiente crisis tal como estamos hoy, tal como está hoy? te pegar a siguiente crisis sin preparación o te pegar extremadamente preparado? Porque yo tengo una meta. Yo tengo una meta. Esta última crisis que a mí no me pega con un millón en conta, cuenta, con otro millón en investimentos y con otro millón en especies. Y estoy hablando de euros. O sea, así te falo. En siete años que venga otra crisis. Eu tengo que dormir tranquilo. Porque aunque ainda no dormimos tranquilos, pelo amor de Dios. Y e eso reflexa, reflexa para todo o planeta Tega en em Gerau, individualmente o al mismo tiempo, que no nos. Y e esta es la palabra, preparamos. Que no nos preparamos lo suficiente y e que asamos que a vida. Y e así falo, gente. Y e quiero hablar mucho, mucho, mucho. Eh, Voy a hablar así. En em confianza entre nos, abrazando O que está acontecendo hoje no mundo falan que o corona. Non é o corona. O corona non está facendo nada. O corona non mata. Quero que entendan unha coisa. O corona non mata. O, o tasa de mortalidade do corona é 0,2. De cada mil morren dois. O sea, ese negocio no mata. Matan máis moitas outras coisas. Sabes que é pelo que a gente está ben preocupada? Que están a menos de 15 días sin trabalear do desastre financiero. Menos de 15 días sin trabajar, do desastre financiero. Eu pego risada, eu penso, eu penso, penso como, como una persona. pienso cuando escuto personas escuto personas hablar, no es que le vamos un um mes, 15 días, 15 días y e esta empresa se arruinó. Y e esta persona se arruinó en em 15 días. yo e fico pensando y falo, cara cómo una persona se arruina en quince días no sería que ya estaba arruinada antes quién está conmigo quién pensa conmigo eso eh, no sé si far sentido no será que ya estaba arruinada antes de quince días y solo está culpando a corona porque no puede ser que corona en quince días claro que estaba no puede ser porque o corona no te tira o dinero da cuenta no es que llegó corona y yo tuve que pagar 6.000 euros o dólares para no morir. Cara, eso sí, vos vosé quebró pelo Corona. Ahora sí. Entonces, sí, si pagó mil euros, si pagó 6.000 euros para no morir de Corona, es cierto. O Corona eh, arruinó vosé, eso es cierto. Mas si no fiz nada, vos está en em casa tranquilo. Y e porque llegó Corona FAS 15 días, ¿vos está arruinado. No, mi amor, no, vosé estaba arruinado antes de Corona. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién far sentido esta reflexión? No, no hay que ser psicólogo para entender eso. No, no, no. Ya estaban arruinados, ¿entendió? Entendió. Ya estaban arruinados. Ya estaban arruinados. Entonces, ¿por qué falo hizo? Porque voltamos a lo mismo. O suceso es absolutamente preparación. Quiero mostrar, y no por mostrar de no, es que uso un cara que lee muy toque. No, 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 no. no. Yo ni me considero un um cara extremadamente lector, un um cara extremadamente inteligente, más voy a mostrar algunos de los libros que yo ya li y e que tengo aquí en esta casa, que porque ahora mismo estamos junto con mis padres, en la misma casa, y e no tengo mi biblioteca. Yo quiero que ustedes vean ella, os libo algunos de los libros que eu tengo, este es um uno de mis libros favoritos. Este es un libro que, que, que puedes estar dos meses leyendo este libro perfectamente, con paciencia. Yo puedo estar dos horas para 20 páginas. Puedo estar, porque es un libro que leo un, un, leo un poco y, y me impasta tanto en la cabeza que tengo que fechar el libro. Y es que fico a pensar, fico a pensar y fico a pensar y a reflexiones que llegan a mi mente. Cara, yo preciso de tiempo. EU personalmente para crecer preciso de tiempo y e ustedes tienen que invertir tiempo en em ustedes. algunas veces pensamos y e asamos no es que no tengo tiempo para leer cara como vosé no tenía tiempo para leer vosé está voy a hablar entre amigos fodido de por vida vosé ten que parar una o dos horas al día como prioridad para leer con con celular en em, en em modo avión Ten que se preparar para un mundo, Vosé no puede ir con un carro y ver un posto, no es que no teño tiempo, Teño mucha prisa y, y va pela la estrada, va pela la estrada, va pela la estrada y pega otro posto, no no puedo parar a repostar ahora, porque tengo mucha prisa, no 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 voy a seguir, voy a seguir porque el carro a la merda entenderon va a parar, va a parar, Vosé ten que tú los días ir a posto para poder ir a es lo mismo, ten que pensar a mágica de pensar en grande. David Schwartz, exactamente, uno de mis libros favoritos. Deíseme, uno de mis libros que más gusto, que más gusto, y lo lo hace siete años atrás, es eh, O Lenguaje Corporal. Lenguaje Corporal de Alan, Alan y Bárbara Piz. Tiene muchos libros este, este casau. Lenguaje do corpo. Y este concretamente, el lenguaje do corpo, eh, voy a hablar así. Gerau es un libro que, Deisamet, te mostrar algunas cosas, por ejemplo, no sé, que te fala, te fala cosas de cómo crear un mejor un impacto, cómo gustar más las personas, cómo saber si la otra persona tiene interés o no. Ahí está Arnold Schwarzenegger en televisión. Es un cara que te fala si la persona se está cruzando de brazos, no está gustando de vos, todo más. Es un libro que, que te fala de. Este libro es oro, es uno de mis primeros libros. Tengo la segunda parte de ese libro, la segunda parte, que Lenguaje no cuerpo, para trabajo, no trabajo, este, este, y te fala, todo, una persona sin hablar está te transmitiendo. O sea, no hablar no es no transmitir. Do lenguaje, la comunicación, tenemos una comunicación no verbal, que o mensaje, 70% do mensaje está no cuerpo, está no físico. Uno de mis libros favoritos, de mi primer libro, y precisamos, estos libros precisamos, Dale Carnegie. Dale Carnegie, este libro, si vos lees este libro, vos es una de las personas, vos te falas así, no si lo lees, si lo aplica, porque tengo muchas personas que me falan que leyeron y e falo, eh, ainda no se siente, no se siente que leyó, más todo bien, eh, este este libro. Es para ser o mejor casal do mundo, o mejor presidente do gobierno do mundo, o mejor networker do mundo. Este libro es absolutamente oro. Si yo pudiera, de todos los libros, si yo pudiera escoger, solo uno, y e esto es algo muy personal de Antonio Araque, solo de Antonio Araque, no estoy hablando que es mejor que todos, todos son importantes, mas si vos me fa la cara, solo un um libro, probablemente sería este. Probablemente sería este, porque con este libro soy capaz de tener todo o conocimiento. Porque aunque no saiba muchas cosas, voy a ser amigo de quien sabe y él le va a contar, porque va a amar y va a confiar en mí. Porque este libro es para hacer que las personas confíen en vos. Este es el libro más importante, este es mi tesoro. Este libro es mi tesoro. Este libro tiene marcapáginas, tiene eh, billetes de vos, yo amo esto, dos aviones, para marcar. ¿Por dónde que voy lendo? Gente, esto algo internamente entre amigos. Vos saben que estas conferencias para mí son como 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 entre amigos. Yo estoy hablando para mis líderes. Estamos en mi casa. Yo compartí segredos con vos. Eu personalmente, eu como Antonio Araque, yo trabajo mucho. Forma parte de mí. No, es, no lo hago a propósito. Mas cuando no me siento tan bien, sí hago a propósito. Más de forma, Gerau. Yo personalmente trabajo mucho a espiritualidades. Yo soy así, forma parte de mí. No estoy hablando, no, pues soy muy espiritual. Soy como soy, pronto, no, no, no soy mejor que ninguém repito. Mas yo trabajo mucho a parte espiritual. Eh, forma parte de mi psicología, de, de eh, esa espiritualidad, esa conexión con Deus Voy a hablar así directamente. Y e no estoy hablando de ninguna religión. No estoy hablando de religión, de cristal, no estoy hablando de nada. eu direitamente vou falar así, con o universo, para non estar dentro de ninguna categoría religiosa. Eu vou falar con o deus dos deuses, tá bom? Para estar con o mundo todo, porque estou con todas as religiões e ao mesmo tempo con ninguna. Estou direitamente con o criador de tudo lo que há, tá bom? Então, este é un libro que só está, só está en español e en inglés, Eu non asei en português, eu estuve con Susana moito tempo pesquisando e non sei Es uno de mis libros favoritos también, nuestra señora, si pudiera. Este, Tu poder infinito para se enriquecer. Y, y este autor, yo recomiendo mucho a este autor. Muy, muy. Joseph Murphy, muy. Este libro una Biblia para mí, una, una Biblia. Y este otro de Joseph Murphy, que uno de este, uno, eh, uno de los libros de este señor, es... Eh, eh, O poder do subconsciente, aso que se chama en portugués, me ajuda no chat o poder do subconsciente, ese. Y este se llama piensa que é rico, piensa que já é rico. É abso, absolutamente yollen, meus libros están ellos, ellos de, de 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 folias, eu sou mi 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 mamá, ¿entienden? Y en función da época do ano, en función do mes, O que hubo un mes sintiendo, o que hubo un mes sintiendo es lo que hubo comiendo. A información es como un supermercado, es como un grande mercado. de Información. En función de lo que yo quiero comer ahora, eu vou y e pego una. Y e a otra, no, es muy bomso, que no es para este momento. Para otro momento, voy a hacer un um bolo disso. Ahora yo quiero comer esto. Te dicen, me mostrar alguno más. El arte de negociar y e persuadir, que son dos mismos caras. Uno de mis primeros libros. Un de mis primeros libros, este, o arte de negociar y persuadir. Gran parte de los fechamientos que yo siempre fiz, gran parte de los que yo siempre fui, y yo fui una persona desde o comeso, desde o comeso, eh, muy. Muito... Voy a hablar así, voy a hablar. Es que no es cierto hablar agresivo no los es un agresivo con azúcar, es un agresivo con amizade es un agresivo. Cuando te gano a confianza, ahí te ataco a pescozo, pescoso, ¿entendés? Mas, hasta ese punto, hasta que no tenga confianza, no no a un pescoso, más yo soy muy fechador, yo ataco mucho tu mente, ataco mucho tu subconsciente, ataco mucho tu razón, para que realmente estoy te vendiendo. No podemos esquecer que estamos vendiendo una idea. Y, y este libro es extremadamente bom. Agresivo con azúcar, fue óptimo. Este libro, este libro es. Muy, 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 bom. Habilidad número cuatro, mantener control eh, visual. Es un um libro muy bom. Y e te faz preguntas así. ¿Cuál es su prioridad número uno? Que quien me conoce, yo fazo mucho esa pregunta. Si vos pudiera mudar un área de su vida, ¿cuál sería? ¿Y e por qué? ¿Y e qué tendría que acontecer para que eso mude? ¿Y e qué acontece si eso no muda? ¿Qué sería o peor que acontecería? ¿Y e qué tendría que acontecer para que eso no acontezca? ¿Qué tal si este negocio soluciona eso? ¿Entendieron? Esas preguntas que son que ahora ya son mías, forman parte de mí, lembren, suceso igual a preparación. Cuando eu llegué por la primera vez a un multinivel, eu falaba así, cara, ¿gostó? Y yo ficaba, ah, no, va a pensar, va, tabón, bueno. aguardo su respuesta. No, pelo amor de Dios, no hagan eso o, 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 o mato a alguien. é preparación, é, é preparación non ten máis, non son máis inteligentes lembren? Libros este é un um libro que só está en no español infelizmente redes de, de lideranza non é redes de mercadeo non é mercadeo de redes é lideranza de redes é un um libro moito bom só en no español un um libro estrela, de espiritualidade, o poder de agora está bom GoPro que quien no sabe sí sabe todo el mundo sabe quién es GoPro soy alguien que que o primer día de negocio no sabe qué GoPro tranquilo eu perdono a vos. este es un libro que li varias veces es un libro que li varias veces es uno de los libros más importantes a ser lido no estudiado estudiado reestudiado meditado tienes que meditar y voltar a otra vida y voltar si es preciso es una piada Os Segredos da Mente Millonaria. Gente, Os Segredos da Mente Millonaria é un libro a ler e a estudar porque te enseña a psicología de por que temos suceso e por que damos certo na, na vida. Vou te falar na vida. E por que temos dinero e por que non temos dinero e por que poupamos dinero e por que perdemos dinero. Aquí temos ao mestre aquí temos ao mestre deixa de facer iso e speaking mastery de noso incrível e amado que Deus lo abençoe este Michael Hutchison e eu quero ver este no, é que teño teño dois libros deste, teño dois libros deste. este é o segundo, o, o primeiro está para que vos vexan, está por Michael Hutchison. Os dois están por Michael Hutchison, Antonio Auba, Eres un campeón, eres una gran persona, con amor y gratitud, Michael Hutchison, uno de mis libros favoritos, uno de mis libros favoritos, Los trucos lógicos, de un grande economista de España. Este te fala, este te fala, Beleza Wellington, vamos a conseguir un portugués, mi hermano. Este libro te fala sobre muito 92 trucos para multiplicar o dinero y e para que el gobierno no tire más. O para que el gobierno no fase o que le quiere hacer. ¿Cómo vamos a hablar así? Proteger su capital. Y. Voy uno más, uno más, uno más. Este es una obra de arte. Eso que no está en. No sé si está en portugués. Phil Jackson, 11 anillos. Este es mentor de Kobe Bryant. Que, que descanse en paz, Kobe Bryant. o mentor de Kobe Bryant. Y o mentor de Michael Jordan. Este es la única persona que ganó 11 anillos. De, de All Star, de la NBA, una historia, o único, lo llaman o Coach Zen, es un cara que cuando tenía problemas iba a meditar al bañero por mucho tiempo, y esa historia es cierta. Y por último, que tengo aquí en casa, este es uno de mis libros favoritos a leer de suceso, es una Biblia para mí, es una, una, biblia, una Biblia, es un lembro, lembro, y quiero que escuchen esto. Eh, cuando eu compré este libro pela primera vez, cuando eu compré este libro la primera vez, era Carnaval. Era Carnaval aquí en España y años, No lembro. Cuatro o cinco años, no lembro. Era Carnaval aquí en España. Y e, para que entiendan, mi amae, mi amae, meu pai, auba, auba, eh, mi irmã y e eu en este caso nos vestimos de Carnaval. De carnaval, para que vos entendan. Eu estive todo o dia lendo este libro. Todo o todo dia lendo este libro. Chegou a noite de carnaval, saímos de carnaval, e deixame te falar unha coisa. Uma hora, uma hora depois de sair de casa, eu falei así. Eu falei así para meu mãe, meu pai, a minha mi irmá, todo o mundo de carnaval. Eu falei, gente, sento moito, mas eu vou para casa. Eu volté para casa y e estuve como hasta las 5 o 6 de la madrugada, se fala de mañana, toda la noche, lendo. Cuando eu pego fome, eu preciso comer. No, me, Mi mente no podía estar en nada. Mi mente está en esto, siempre está en esto, ¿entendieron? Entonces, ¿por qué? Vamos al final ya, vamos al final. ¿Por qué eu, por eu me comporto como me comporto porque me preparo? Así de simples. Así de simples, es una persona muy. Voy a hablar así, que me preparé mucho. Vamos a hablar así, me preparé mucho. Para cuando nos vamos a un país, cuando vamos a abrir un negocio nuevo a un país, nos vamos a una ciudad de Nova, tenemos que iniciar con un equipo nuevo, una lengua nova. Soy una persona que se prepara mucho. Antes de cada presentación, ya visualizo, ya faço... me preparo para que cuando estoy en acción, mi estado mental sea óptimo. Gente, quiero que lleguemos al final de este, de este entrenamiento. Eh, quiero dar un presente para vosotros. Quiero dar un presente para vosotros. Y no quiero ser yo quien da presente. Yo quiero que todos, por favor, eh, agradezcan a Eduardo Martins. Quiero que todos los que están en la sala, oye, por favor, por favor, escriban en no el chat, porque ahora van. Eh, Obrigado Eduardo Martins, escriban así, obrigado Eduardo, obrigado Eduardo, obrigado Eduardo, porque Eduardo fiz un presente que vosés no ten no son, fiz un presente que vos no ten no son, ten un present, fiz un que 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 eu pagué, eu pagué máis de 300 dólares por ese presente en español. Es algo que, cara, quiero que entendan una cosa. ¿Qué falarían voses? qué falarían voses? quién estuvo en el GoPro de Eric Warren hace tres días, traducido? Estuvieron muchas personas, ¿eh? ¿no? Al final, voces vieron, vieron, vos que Eric Warren tenía un curso de maestría en las redes sociales valorado en 295 dólares. ¿Vieron? ¿Vieron? Deísame aquí una cosa. Deixe-me aquí unha coisa, deixe-me aquí unha coisa, ta ta ta. A ver se si es é este. Que vos es falarían se si vos estuveran aquí? O dominio das redes sociais de Eric Warren, onde ele entrevistó a máis de 77 líderes, máis de 77 líderes. Él le fala así, él le fala aquí que él FIS de, de, de Napoleón Hugh. Él entrevistó a 77 millonarios, los cuales se hicieron millonarios solo con las redes sociales, solo con las redes sociales. Y e él le un um curso de siete módulos diferentes, siete módulos diferentes en em vídeo. Él le era un um curso y diera paso por paso qué hacer, cómo postar, en cuáles redes sociales mejor postan mejor Facebook, mejor Instagram, por qué, cómo postar en cada una, qué hora, qué postar, qué no postar, qué voces, quiero que vean esto, un segundo aquí porque quiero compartir, qué voces me dirían si eu ahora ligara aquí, pegara aquí el link de descarga, me disculpan aquí porque estoy aquí. Aquí volteé, Deisen aquí, compartir la tela, me Deisen, me Deisen, me deis en. Aquí, aquí, un segundo, un segundo, sí, que quiero aquí abrir. Bane para este momento. Serio, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí que llegan los presentes de Eduardo equipo entero, Deisen aquí. Ver aquí. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Estoy compartiendo, me 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 confirman más una noche sin dormir. Gente, me confirman que está Corey, viendo y so master at ¿Estás Está compartiendo a Tela do, do Eric Gente, me confirman. marketing using sí, social media. Sí. So, Tudo. As we start Tudo. Let me tell you en why Portuguese I decided gente, to put eu E eu lembrei, juro para vocês E falei con João Falei con Lilian Falei con, con varias pessoas Cara, eu tiña en espanhol Eu tiña en espanhol desde faz um ano me, un ano e medio. E non lembrava Juro para vocês, non lembrava E quando vi o final da conferencia Cara, eu tiño iso Só so que tiña en espanhol E hoje, Deus, eu estaba pensando Como eu quis comprar quis comprar em português, e não achava, não está em português mais oficial, não tem, ele não tem, eu estava orando para Deus, cara, como, como faço, como faço isto em português, como, quem me dá isto em português, hoje estava falando com Eduardo, e de repente, clac, me dá um link, e eu abro e, e quase choro, quase choro, não acredito que tenha isto em português, não estou acreditando, gente, Quiero que den obligado de verdad de o link de descarga, más. no quiero que pare aquí, no quiero que pare aquí. Tengo otro presente más para vosotros. Tengo, tengo, tengo otro presente más para vosotros. ¿Qué falarían? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce valorado en 297 dólares? ¿Quién conoce o curso entero, entero de maratona de reclutamiento? Como cadastrar veinte pessoas en 30 días? Como cadastrar veinte pessoas en 30 días? Ou seja, o que conocemos de, de Youtube, eso non é como cadastrar veinte pessoas en 30 días. Eso é unha hora que eris refaz para de, depois te vender o curso. Para depois te vender o curso de 300 dólar, que é un um curso que deixame te mostrar aquí, porque estou moito empolgado e quero compartilhar aquí A, a tela toda, ¿está ¿Me dejan aquí aquí? ¿Me confirman que se está viendo toda a tela? ¿Me confirman? Porque si deis o aquí esto, deis o de ver lo otro, ¿se está compartiendo? Sí, obrigado. O curso, ¿cómo reclutar 20 personas en 30 días? E un son cinco módulos completos, cinco módulos. Tenemos aquí dominio en las redes sociales, pues son los siete módulos. Y tenemos cinco módulos de maratona completa. Con cómo crear una lista y con un calendario, un calendario y con un workbook, con un cuaderno de trabajo. O sea, aquí voy a voltar, de deis de compartir, fichero aquí, quiero que vean aquí conmigo, quiero que vean aquí, workbook, aquí tenemos, tan. En portugués, en portugués, ¿quién? Si eu compartido ahora, va a descargar y va a comenzar a treinar. O suceso es treinamento. o suceso es preparación, o todo completo, todo todo completo de Master y Jorge. Son dos cursos valorados en 297 dólares cada uno. Um. Tenemos casi 600 dólares de entrenamiento directamente de, de mayor coach do planeta Terra de marketing multinivel. E agora. Voy a compartir aquí con vosotros los links. Quiero que peguen ahora y quiero que agradezcan mucho, por favor, mucho, mucho, que agradezcan a, a, a Eduardo, porque él compartió con nos, con, con él le compartió con, con todos. Agradezcan que Dios lo abençoe, eso va a voltar para su vida. Yo fijo con absolutamente con esa intención que volte para tu vida multiplicado por mí. Quiero que peguen aquí o link, gente. No escriban mucho en este momento. Me disculpan, me disculpan porque se va a perder. Voy a pegar otra vez. Voy a pegar. Quiero que peguen eso, Quiero que peguen o el linke el o linke. Las redes sociales. Ese o link. Quiero que peguen. Voy a pegar de nuevo, valeu. Y lo que tenemos en baixo es una señal de descarga. Vosotros van a pegar ese link y para poder descargar van ter que pegar a seña que está en baixo, tá bom? Vou, vou ligar aquí unha vez máis, vou pegar unha vez máis, presentaun, presentaun lo que temos hoxe no treinamento para todas as pessoas que temos conectadas, gente, pelo amor de Deus, que pedazo de treinamento temos aquí, conferencia nas redes sociais, já ten tudos, já ten tudos, peguen, 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 e agora vou colar, colar é a palabra, colar é a palabra, Agora vou colar, tá bom, tá bom, tá bom. aquí, tá. Aquí. Grazie, e o sentimento. Agora vou colar para que vos é maratona completa os cinco módulos de Eric Worre. Gente, para este equipe, para este equipe se prepare se preparen treines, metan eso, dediquen tiempo, que no están tirando tiempo, que no están perdiendo tiempo por pegar cada día una, dos horas con, ce con celular en modo avión para se preparar. No están tirando tiempo, están afiando o machado. Afiando o machado. Eu amo cuando le preguntaron a okara ganador en, en Cortar Árboles de Mundo, después de la competición, preguntaron cuál es su secreto. Él le falaba eu treino ocho horas por día, de las cuales cinco son para afiar o machado y las otras tres son para cortar o árboles. 5 son para afiar, o sea, ya, afiar es extremadamente importante. Voy a colar una vez más para que peguen aquí maratona completa de Eddie Warren. Gente, llegamos una hora de entrenamiento. Parabéns por estar aquí. Deseo lo mejor nuevamente para todos vosotros que estén en casa bain que se preparen muy firmes y fuertes firmes y fortes de corazón firmes y fortes porque un negocio de verdad está comenzando no está ni comenzando nos estamos comenzando este digamos contratempo que estamos teniendo es simplemente un, un poco de ar que no tumba o árboles que tal vez puede tirar algunas folias más que o simplemente fortalece o árboles vamos con todo por un año 2020 de absoluta fuerza de crecimiento de crecimiento Después llega 2021, 2022, 2023. Vamos pela frente con todo. Quiero que vosotros pensen a largo tiempo, es por lo que estoy hablando eso, para que no pensen solo ahora en esta circunstancia. Pensen que la vida sigue, que nos tenemos que preparar y e que vamos a ser y e somos el mejor equipo de Brasil y e de mundo. Veis un no corazón de todos. Amo a vosotros. Aseña. Vou ligar una vez más. Me disculpan aquí que está pidiendo aseña, maratona completa. Ea seña, lo que tenemos en Baiso, ea eh, e seña, ea seña. En la tercera línea, ea seña. O que está en azul, el link, tabón. Y e o que está en Baiso, ea eh, e seña. Si alguien no consigue descargar, pero lo que sea, sus líderes van a van, van, van compartirnos no sus grupos de, de, de WhatsApp, y tabón. besos no corazón de todos, abrazos, que Dios abençoe, estamos juntos y e hasta la próxima. Chao, chao.